Washington, la Casa Blanca negó hoy que esté pensando en prescindir del general HR. MC Master, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien dijo de él que está haciendo un gran trabajo, acabo de estar con el presidente Trump y HR. MC Master en el despacho oval. El presidente Trump dijo que la historia de NBC es noticias falsas y le dijo a MC Master que está haciendo un gran trabajo, indicó en un breve comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Michael Anton. La Casa Blanca negó hoy que esté pensando en prescindir del general HR mc master, foto aforas antes la cadena nbc informó de que la casa blanca se estaba preparando para encontrar un reemplazo para el asesor una decisión que el canal atribuía a un movimiento orquestado por el jefe de gabinete john kelly y el secretario de defensa james mattis según varias personas familiarizadas con las discusiones Preguntado por el asunto, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Raj Sah, respondió con más vaguedad que Anton y respondió que en este momento no hay planes de cambio de personal en la mansión presidencial. El general H.R. MC Master Photo, F. Pero lo cierto es que la relación entre MC Master y Trump se ha ido deteriorando con el paso de los meses, especialmente después de que el asesor en materia de seguridad nacional asegurara que eran incontrovertibles las pruebas que apuntan a que Rusia influyó en las elecciones presidenciales en las que su jefe resultó vencedor. MC Master hizo estas declaraciones al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich, MCC, un foro clave sobre política internacional, en donde cargó contra el gobierno ruso por sus intentos de socavar las democracias en Occidente el presidente Donald Trump. Foto. AFP. El general MC Master olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no se vieron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y la corrupta H. Yari, el DNC y los demócratas, escribió Trump en Twitter ante las declaraciones de su asesor a principios de este mes. POMC Master no participó de la campaña del multimillonario, y de hecho se unió a su equipo en la Casa Blanca para reemplazar a Michael Flynn, quien renunció después de solo 24 días en el cargo tras las revelaciones sobre sus tratos con funcionarios rusos. Flynn, que fue blanco de la investigación del FBI sobre la campaña de Trump y sus posibles vínculos con Rusia, se ha declarado culpable de perjurio y está cooperando con el fiscal especial para la investigación, Robert Mueller. Pese a la negativa de la Casa Blanca sobre el futuro de MC Master, la cadena NBC asegura que el equipo de Trump tiene ya incluso un candidato principal para convertirse en el tercer asesor de seguridad nacional del presidente, el ejecutivo de la industria automotriz Stephen Viegan. Viegan, quien actualmente trabaja como vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Internacionales de Ford Motor Company, tiene experiencia gubernamental ya que integró el personal del Consejo de Seguridad Nacional de 2001 a 2003 de la entonces asesora, Condolisa Rice. En esta nota, Casa Blanca niega posible despido a asesor de seguridad.